Dios está deseoso de hacer un cambio en el mundo que te rodea. Él no está satisfecho con lo que está a tu alrededor. Por algo es que vos tampoco lo estás. Pero te necesita a vos para poder hacerlo. La pregunta es si estás dispuesto a responderle. Esto es Fe Urbana. Es Fe Urbana. Hay varias cosas que Dios necesita cambiar en tu corazón. Hay varias cosas que Dios quiere cambiar en tu vida. Para causar este cambio en el mundo, necesita hacerlo con vos. Y la primera... La gracia que transforma, perdona el pecado, limpia y trae una nueva vida. Esa es la gracia más grande del Señor con nosotros. Me traes buenos regalos, aun cuando cuesta creer. Y lo haces solo para amarme. Conectate con nosotros, ingresa ahora mismo a feurbana.com para saber absolutamente todo sobre el programa. También agreganos a las redes sociales como Fe Urbana en Facebook, Twitter e Instagram. Si necesitas ayuda o consejería, llámanos ahora mismo al 506-2280-0151. En Jueces capítulo 6 nos encontramos con la historia de un hombre que yo creo que todos hemos escuchado en algún momento, llamado Gedeón. Este hombre Gedeón estaba creciendo en un ambiente que no era el más bonito, no era el mejor, era uno de los peores momentos históricos de la gente, del pueblo de Israel. Y a él le tocó vivir ahí. Pero sin embargo hay una palabra que recibe de Dios en Jueces 6:14, que Dios le dice: ve con la fuerza que tienes. Y yo creo que nosotros tenemos que entender que cuando queremos causar una diferencia en el mundo a nuestro alrededor, tenemos que dejar de estar de brazos cruzados y dejar de estar esperando a lo que puede venir, esperando a lo que puede pasar, esperando a qué va a venir de afuera. Porque Dios le habló muy claro a este hombre y le dijo: ve con la fuerza que tienes. Lo que ya tienes es lo que se necesita para causar un cambio a tu alrededor. Deja de estar con los brazos cruzados, deja de estar esperando qué es lo que va a pasar y qué es lo que va a venir. Hay varias cosas que Dios necesita cambiar en tu corazón, hay varias cosas que Dios quiere cambiar en tu vida. Para causar este cambio en el mundo, necesita hacerlo con vos. Y la primera de ellas es tu actitud hacia vos mismo. Gedeón empezó a crecer en un ambiente en el cual, dice Jueces 6:2, que el pueblo de Israel se hizo cuevas para esconderse de un enemigo que venía a atacarlos. Qué interesante es el hecho de que ellos se hicieron las cuevas. Las cuevas nunca fueron hechas por Dios, las cuevas no fueron puestas, esas cuevas específicamente no fueron puestas ahí por Dios. El pueblo se hizo cuevas, se buscó cuevas en las cuales esconderse. ¿Y qué problema cuando vivimos en una cultura, en nuestra familia o en nuestra ciudad, en la cual todo mundo se ha hecho cuevas? Todos piensan que lo mejor es esconderse en su iglesia, lo mejor es esconderse en su casa, lo mejor es ignorar las situaciones que están pasando, que si hay drogadicción a nuestro alrededor, que si hay problemas sociales a nuestro alrededor, que si hay niños con hambre a nuestro alrededor, es más fácil escondernos que hacer algo por ello. Y esto era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Ellos estaban escondidos, temerosos, pensando que en algún momento algo iba a pasar, en algún momento algo iba a cambiar, que algo iba a suceder, pero ellos no estaban haciendo nada por eso. Yo me pregunto cuánto de esto refleja la vida de alguno de nosotros, que hay cosas que deberían estar sucediendo, hay cosas que deberían estar pasando, pero simplemente estamos en nuestra cueva esperando cuándo va a cambiar la situación. Estamos en una cueva esperando y pidiéndole a Dios: Señor, ¿cuándo vas a hacer algo? Dios mío, ¿cuándo va a suceder algo? ¿En qué momento vas a cambiar las cosas? ¿En qué momento vas a cambiar esta situación? Y estamos en nuestras cuevas esperando que pase lo que Dios más bien está esperando que nosotros provoquemos. Deja de estar encerrado en esa cueva. Salite del lugar que has buscado para esconderte por miedo o por
porque sentís que es demasiado grande la situación como para realizar algo. Salite de esa cueva. Dios te está esperando, el mundo te está esperando. Es hora de moverte con la fuerza que tienes. Hola, mi nombre es John Dallagher. Muchos de los chicos en el ministerio me dicen el tío John. Tenemos muchos años de ser misioneros, pastores y profesores de Biblia, teología y ministerio juvenil y nos encanta invertir en la próxima generación de hombres y mujeres de Dios. La gracia es uno de mis temas bíblicos favoritos. Tal vez comenzamos con las palabras en sí que se usan en el texto bíblico. Hay tres palabras clave que se traducen gracia en español en el texto bíblico. El primero es una idea del Antiguo Testamento. La palabra es Hanán. Y esa palabra significa compasión para una persona que tiene una necesidad, un regalo, un favor de una persona con más fuerza a una persona que necesita ayuda. Puede ser un regalo, puede ser el favor de un rey hacia sus sujetos, puede ser una persona grande ayudando a un niño. Ese concepto de compasión, de favor, de ayuda, de hacerles un favorcito a las personas. Y esa es una palabra bonita porque nosotros necesitamos los regalos de Dios, necesitamos esa gracia. Teológicamente se le dice gracia general o gracia a nivel de creación. Es una gracia que todo el mundo puede recibir. Todos necesitamos el favor de Dios. Los regalos de la naturaleza, los pajaritos, disfrutamos de los regalos del Señor. La segunda idea bíblica de la gracia es, en el Antiguo Testamento, es la palabra Hesed, es la gracia de compromiso y de pacto. Entonces, cuando yo me comprometo con alguien, me comprometí con mi esposa, tengo un compromiso con mis hijos, inclusive en el ministerio, yo me comprometo no solamente con darles favorcitos a los muchachos, pero de verdad amar, invertir, relacionarme con ellos. La tercera palabra es caris del Nuevo Testamento, que es la gracia de Dios en Jesucristo. La gracia que transforma, perdona el pecado, limpia y trae una nueva vida. Esa es la gracia más grande del Señor con nosotros. ¿Qué propósito tiene la gracia? Cuando mis hijos se levantan en la mañana y se topan a su papá cuando estamos desayunando, ellos saben que no solamente tengo expectativas de ellos, no solamente les voy a dar regalos, pero mi corazón está con ellos. Nosotros tenemos una relación donde ellos pueden confiar en mí y yo puedo confiar en ellos. Hay expectativas, hay reglas en mi casa. Yo quiero que mis hijos tengan un carácter bien formado. Pero ellos entienden las expectativas porque yo los amo, yo estoy con ellos. Y el amor de Dios, la gracia de Dios, es una gracia que no solamente da regalos a todo el mundo, demanda una respuesta, una relación, el corazón de compromiso. Y creo que ese es el núcleo, el propósito de la gracia. Una persona, por más grande, por más buena que sea, por más poderosa que sea, por más inteligente que sea, mientras está metido en una cueva, no va a causar un cambio. Eso era lo que le estaba pasando a los hijos de Dios, al pueblo de Israel, ahí en Jueces capítulo 6. Venían sus enemigos y los atacaban y venían en contra de ellos y ellos simplemente se escondían. ¿Será que eso refleja la actitud que como iglesia hemos asumido? ¿Será que eso refleja la actitud que como personas asumimos, tal vez con nuestras metas, con nuestros sueños, con lo que Dios ha puesto en nuestro corazón? ¿Será que asumimos esa actitud de pasividad donde nos encerramos pensando que algo va a cambiar, esperando a que algo cambie, en lugar de nosotros ir a cambiarlo? ¿Será por eso que las cosas no caminan?
De hecho, en Jueces capítulo 6, versículo 3, es interesante porque dice que el pueblo de Israel cada vez empobrecía más. ¿Qué era lo que los estaba empobreciendo? ¿El enemigo que los estaba atacando o el hecho de que ellos no hacían nada? Tenemos que entender algo, nosotros no podemos controlar qué es lo que va a hacer el enemigo en contra nuestra. Nosotros no podemos controlar qué es lo que, si algo malo va a venir o no va a venir. Eso no está en nuestras manos. Pero lo que sí está en nuestras manos es hacer algo. Salirnos de la cueva en la que estamos y empezar a trabajar para cambiar las cosas. El problema es que la pasividad nunca va a lograr nada. El quedarnos de brazos cruzados, eso nunca va a producir una diferencia. El pueblo de Israel cada vez empobrecía más. ¿Será que vos estás viendo cómo cada vez estás más lejos de tus sueños y cada vez todo está, se siente mucho más lejano, mucho más imposible? Y el hecho es que te estás empobreciendo a nivel de tus sueños, te estás empobreciendo a nivel de tu propósito y estás echándole la culpa a todo el mundo, al enemigo, a las circunstancias, a esto, esto y lo otro. Pero al fin y al cabo el problema es que estás en una cueva. En esa cueva no va a pasar nada, en esa cueva no vas a producir nada. Ellos estaban empobreciendo por estar encerrados ahí en ese lugar. Y el problema que tienen muchas personas y muchos hijos de Dios es que piensan que la fe es negar la realidad. Y eso es uno de los peores errores que nosotros podemos cometer. La fe nunca es decir, no hay problemas, no hay problemas, no hay problemas, no estoy enfermo, todo está bien, todo está bien, todo está bien. La fe nunca niega la realidad. Cuando la Biblia habla del padre de la fe en Romanos, dice que Abraham, viendo que su cuerpo estaba como muerto, se fortaleció en la fe. Pero él nunca negó la realidad de que su cuerpo estaba mal. Él nunca negó la realidad de que su cuerpo estaba como muerto. Abraham nunca negó lo que le estaba pasando a él, pero igual se fortaleció en la fe. En este momento tienes que dejar de negar lo que está pasando a tu alrededor y aceptarlo. Hay problemas. Hay situaciones en contra tuya, en contra de tu familia o de tu ministerio o lo que sea. Sí los hay. Que hay un enemigo que está atacando, sí lo hay. La fe reconoce el problema, pero reconoce que hay uno más grande que ese problema y que ha puesto su poder en nosotros. Es hora de que hagas algo y solo vos lo puedes hacer. Si querés a Fe Urbana en tu país, ingresa ahora mismo a feurbana.com. En la sección de contactos, llena el formulario y dale enviar. Cuanto antes estaremos respondiendo para llevar a Fe Urbana hasta donde estás. Pero ahora lo sé.
hace solo para amarme. Trajiste buenos regalos, aun cuando no creí, y lo hiciste para amarme. Sabes que yo sé que tú me ves, pero ahora lo sé. Sabes que yo sé que te preocupas por mí. Me traes buenos regalos, aun cuando cuesta creer, y lo haces solo para amarme. Trajiste buenos regalos, aun cuando no creí, y lo hiciste para amarme. Oh, 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 oh. ¿Ya nos agregaste a las redes sociales? Búscanos ahora mismo como Fe Urbana en Facebook, Twitter e Instagram para que puedas seguir conectado con nosotros y no te perdás ningún detalle de Fe Urbana. Cuando Dios quiere cambiar el mundo, primero tiene que cambiar una persona. Y estábamos hablando al principio de este programa, en las últimas dos intervenciones, de cómo Dios primero quiere cambiar nuestro concepto de nuestro mundo, lo que está pasando a nuestro alrededor, para que aprendamos que tenemos que movernos. Pero también tenemos que entender algo. Y es que muchas veces nuestra queja con Dios es que Él no hace nada para cambiar las situaciones. ¿Cuántas veces nos hemos quejado diciendo, Dios, ¿cuándo vas a hacer algo? Y le hemos dicho, Señor, ¿cuándo vas a responder? ¿Cuándo vas a arreglar esta situación? ¿Cuándo vas a resolver este problema? Qué interesante que cuando Dios quiere cambiar el mundo, primero cambia a una persona. Y eso es lo que nosotros no hemos entendido. Dios no quería lo que le estaba pasando al pueblo de Israel, pero Él había puesto todo el poder y toda la autoridad en ese hombre, en Gedeón, para hacer algo, para producir una diferencia. Lo que pasa es que él estaba cruzado de brazos, él estaba siendo quien no debía ser él. Él estaba ahí sintiéndose temeroso, abandonado e incompetente. Dios viene y le dice, varón de Dios, le dice, guerrero, grande, soldado, increíble, ¿verdad? Así lo saluda a Dios. Gedeón estaba en un momento en el cual se estaba escondiendo de los enemigos. Estaba ahí metido en un lagar a escondidas para que no le robaran lo que él tenía. Pero aún así Dios le dice, valiente, ¿verdad? Poderoso, fuerte. Qué increíble, porque su nombre, de hecho, eso era lo que significaba. Eso era lo que quería, lo que tenía que ver con el nombre de Gedeón. Y era como que Dios estaba tratando de recuperar lo que él mismo había puesto desde el inicio en Gedeón, lo que él había diseñado a Gedeón para hacer. Dios nunca nos hace nacer como fracasados, como buenos para nada. Dios nunca nos hace nacer como gente sin propósito, que no tiene nada que hacer en este mundo. Y eso era lo que estaba tratando de hacer que Gedeón entendiera. Él empezó a llamar lo que estaba dentro de su ADN, lo que Dios mismo había puesto dentro de él. Empezó a tratar de sacarlo de su vida. Muchas veces Dios tiene que hacer eso, y Dios lo está haciendo con vos en este momento. Y te está diciendo, vos sos más que esto. Yo te hice para algo más grande que esto. Ese problema que estás pasando, eso no es tu fin. Eso no es lo que te va a matar. Eso no es lo que va a destruir tu vida. Vos sos más fuerte que esto que te está pasando. Pero Gedeón no solamente se sentía temeroso en ese momento. Gedeón se sentía abandonado por Dios. Porque él se quejó y empezó a decir, ¿dónde están los grandes milagros que se supone que Dios hace? ¿Cuántas veces la verdad no nos hemos quejado así? ¿Dónde están los milagros que supuestamente Dios puede hacer? Que leemos en la Biblia, Dios, ¿por qué hiciste esto con esta gente en la Biblia? Conmigo no has hecho nada. ¿Por qué he escuchado que a otros sí, con otros sí los ayudas, pero conmigo no haces nada?
Esa queja también la hizo Gedeón, se sentía abandonado. Pero Dios le dice, yo estoy aquí, estoy buscándote, vine a extenderme hacia vos, vine a ayudarte. Y no solamente se sentía temeroso, abandonado, se sentía incompetente. Él decía, yo soy el que menos puede hacer algo, soy de la familia más insignificante de toda esta nación. Y Dios le dice, vos no sos incompetente. Y Dios te lo está diciendo a vos, vos no sos incompetente. Tenés dos opciones, no hacer nada esperando lo que no tenés o empezar a hacer algo con lo que sí tenés en este momento. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir metido en una cueva esperando a que las circunstancias cambien simplemente porque sí? Esperando a algo que vos en este momento no tenés y tal vez nunca vas a tener si no te mueves. O con lo que tenés en tu mano, con la fuerza que tenés, vas a empezar a hacer una diferencia. Conectate con nosotros, ingresa a feurbana.com para saber más del programa, música, entrevistas y todo lo que hacemos para vos. Dale de una vez, ingresa a www.feurbana.com y revoluciona tu mente. Tal vez vos sos una persona que ha estado en una cueva en su corazón, que ha estado escondiéndose de lo que ha estado pasando a su alrededor. Y Dios te está llamando en este momento a salir de ahí. Y lo más importante que puedes hacer para salir de las cuevas en las que el mundo nos trata de meter, que a veces nos hiere, que nos hace daño, que nos pasan cosas inesperadas, es extender tu mano hacia esa voz que te está llamando de Dios. Te voy a invitar a que hagas esta oración conmigo como ese primer paso de un cambio en tu vida. Y repetí después de mí. Hoy ya no quiero seguir siendo el mismo. Y Dios, tengo que reconocer que solo no he podido hacer. He estado simplemente metido en esta cueva y necesito desesperadamente salir de ella. Dios, perdóname. Sé que he hecho cosas que me han metido aquí más profundo y que me han alejado de ti. Pero ya no quiero eso más. Te pido que a partir de hoy hagas un milagro que empiece en mi corazón. Me he quejado tanto por lo que ha pasado a mi alrededor, pero hoy quiero empezar pidiéndote por lo que está aquí adentro. Dios, ayúdame con mi corazón y yo sé que lo demás va a seguir. Hoy te reconozco como mi salvador, hoy te reconozco como el que me ha perdonado y me da una nueva oportunidad. Amén. Conectate con nosotros, ingresa a feurbana.com para saber más del programa, música, entrevistas y todo lo que hacemos para vos. Dale de una vez, ingresa a www.feurbana.com y revoluciona tu mente. Hola, esto es Mi Mundo y nos vinimos a ver qué piensa la gente acerca del mensaje que están dando como personas. ¿Estás dando un mensaje vos? Bueno, acompáñame y veamos qué mensaje está dando la gente. Si vos pudieras escoger, no sé, algún poder especial entre volar o ser invisible, ¿cuál escogerías? Volar. No sé, es como para sentirse libre, como para despejarse de todo. Con esas presas, sí, de vivo. Ser invisible. Invisible, ¿por qué, mae? Porque, mae, usted ser invisible pierde todo miedo que tenga, usted lo pierde y hace usted lo que usted quiera. Ser invisible. Al ser invisible puede demostrar quién realmente uno es y no aparentar nada con la demás gente. Sería invisible. Podría ver cosas que, no sé, como meterme a lugares que se supone que no puedo estar y ver cosas, no sé. Si usted fuera un superhéroe y pudiera escoger entre volar o ser invisible, ¿cuál escogería? La verdad, ser invisible. No sé, siento que es como más chiva, como que logro camuflarme y ver cosas así, como fuera lo normal. ¿Qué le impide a la gente proyectar el mensaje que realmente quiere dar? Temor a que lo juzguen. Tal vez por miedo a descifrarse a sí mismos, o tal vez porque están estructurados a un sistema que los encierra y no les permite ser creativos y pensar en sí mismos. Creo que miedo, vergüenza, por no poder ser realmente quienes ellos son. La sociedad nos limita a hacer eso, digamos, a que si quieres ayudarle a alguien en la calle,
que mejor no lo hagas porque qué bañazo. La verdad pienso que puede ser el miedo a lo que el qué dirán o el ser juzgado. ¿Qué mensaje cree usted que está dando con su propia vida a las demás personas? En realidad no estoy como dando ningún mensaje a nadie, estoy como descifrando mi propia vida primero antes de proyectar a alguien algo. Ser feliz con lo que uno tiene realmente y no, digamos, ser como obsesivo para alcanzar algo, sino ser feliz con lo que realmente uno tiene. Trato de ser una persona sincera y clara con los demás. Bueno, yo siento que felicidad, yo soy una persona así como extrovertida y entonces como que le gusta andar en cosas divertidas y así, entonces puede ser felicidad. Si hoy usted se fuera a este mundo, con lo que ha hecho hasta el día de hoy, con el mensaje que ha dado, ¿está satisfecho? En realidad no, todavía yo tengo un mensaje claro como para poder proyectarlo hacia los demás. Sí, sí siento que es como una metodología de vida, ser feliz con lo que uno tiene, entonces sí. Sí, claro. Sí he sentido que personas alrededor mío han cambiado y todavía lo ven día con día, lo que yo les he demostrado. La verdad sí, he vivido bastante y la verdad no me arrepiento de nada. Esto fue Forbana. Si este programa impactó tu corazón y acabas de hacer esta oración con nosotros, o simplemente nos querés contactar, búscanos en internet en www.feurbana.com. I'm coming back to the stars.